A ver, ¿cómo va esto? ¿Cómo es la imagen en tu monitor? Se ve bien, pero las vistas no son una maravilla. Muy bien, empecemos con las pruebas de funcionalidad. Empezaremos calibrando los sistemas de mira electroópticos. Sam, voy a mostrar un objetivo. Intenta seguirlo visualmente. ¿Y esto lo puedo saltar? Es que... Si ves los objetos hacia atrás, dímelo y regularé los sensores del nervio óptico. Esto aburre a las ovejas. ¿Cuántas veces voy a tener que repetirlo? Es importante que tengamos valores de referencia. Que te hayas leído un manual no quiere decir que sepas lo que estás haciendo. No. Vale. No es cierto, pero ya sabes que sé lo que hago. ¿Qué pruebas tenemos programadas para hoy? Venga, Sam, que los bares los cierran tarde. Tenemos un montón de pruebas que hacer. Te pasamos el control completo. Por fin. Salí del tutorial. Lo siento, pero es que ya me lo sé. Por hoy es suficiente. Buen trabajo. Me parece muy simple, muy sencillo y muy... Todo este ejercicio me ha abierto el apetito. Venga, vamos allá. Es decir, que este juego es del año de hace tiempo ya, o sea, es antiguo el juego, pero tiene buenas animaciones y sobre todo las mecánicas de juego me encantan, el modo shooter y todo eso. Hay juegos antiguos que parece que están más currados y mejor hechos que juegos de hoy en día, es algo que me parece. Bueno, son japoneses también esto. Hay una tumbada en el suelo que tampoco requirió mucho trabajo. Bien. Una super nave espacial. Bueno, había una nave espacial ahí chiquitita. Y esto es mi mazo tocho. Bueno. Ah, ya me acuerdo. Mira, papá, mira. Una luz. Oh, Dios mío. Todo el mundo, oh, luz, sí. Este es que, fijaos, las animaciones y todo está bastante bien para la época. Mira, salta todo, sale uno. ¡Hala! Partículas por aquí. ¡Buah! Fijaos en el brazo de ese pavo y todo. ¡Venga, tú! De esto sí que no me acordaba. Como palomitas. Mira, el agua hirviendo. Eso que cae es gente o son trozos de tal. Yo creo que son trozos del puente. Destrucción masiva. Sí, totalmente. Destrucción masiva. El puente se fue a la mierda. No hay ni Peter que salga ya. Que hasta el mar está, mirad. Desde aquí se nota que son modelos muy simples. Pero joder, es que pensar en la época. Mira este tío, se agarra la mano perfectamente. No se le pasa la malla ni nada. En plan, ahí está. Ya que la Orden de la Estrella de Rusia os invita a la inauguración del nuevo estado ruso. Oh my god. Mi orden es la
estos momentos. Dentro de 10 horas os ofreceremos una nueva demostración de nuestro poder. Solo hay una manera de evitar la destrucción absoluta de Nueva York. Vuestra rendición incondicional. Clonando el gabinete. Ciudadanos de América, en el día de hoy la tragedia ha asolado nuestra nación. San Francisco no volverá a ser lo mismo. A las víctimas que se había cobrado este conflicto se unen hoy los hombres, mujeres y niños que han sido salvajemente asesinados. Sois americanos. Será lamentada por cada ciudadano americano. Devolverles un rayaco y ya está. Tan despreciable acto, normal. Con firmeza. No negociaremos con quien quiere destruir. Les mandamos la flota entera. Empieza la guerra. ¿Uno Morales? ¿Eh? ¿Se puede seguir uno Morales? Sí. Es que me ha dicho que uno pequeñito. Vale. ¿Vale? Bueno, vale. Creemos que la operación está encabezada por un rojo llamado Dainzer. Otra cosa. Échale poco a Morales. Échale poco a Morales. Sí, 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 tranquilo. Te digo, doble. Muchachos, ¿qué tenéis que hacer? Tenemos 8 horas para evitar que repitan en Nueva York la masacre de San Francisco. No podemos dejar que eso ocurra. Qué americanada. Sam, supongo que ya te habrás dado cuenta. No parece que le caigas demasiado bien esta noche. Los de DARPA recibimos las órdenes del presidente y del secretario de defensa. Esta gente solo quiere marcar su territorio. Recuerda para qué hemos venido. Sam. Este sitio, el traje que llevo, todo funciona gracias a sus diseños energéticos. Vale más vivo que muerto. Lo sé. ¿Es este el juguete en el que estabais trabajando? No. Ningún rasguño. Has estado probándolo antes de venir, ¿verdad? Nuestros simuladores son bastante completos. No se privaron de nada con usted, ¿eh? En DARPA nos vendría bien como sujeto de pruebas. Eso sí, los cigarrillos son muy presentes. No son del futuro. Me lo puedes haber dicho de la manera. Vale. Un segundo. A ver, vamos allá. ¿Qué cojones? Menos mal que mi traje se adhiere al suelo como un hombre. Gente volando como puede, voy como puedo.
Gracias. Nada. A ver qué pasa. Vale. Toc, toc. Así se llama la puerta. Álvaro. Álvaro. ¿Me puedes cerrar la puerta? Se preparan los alienígenas. Aunque son rusos, o sea, los rusos no usan tropas, usan drones, robots, drones. ¿Para qué utilizar soldados? Los americanos sí mandan soldados. ¿Para qué vamos a mandar robots, no? Míralos ahí, que ser americanos tiene que ser soldados, no vamos a ir. Ala, 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 corre, corre, corre. Nada, ni coño. También será porque en esa época quedaba. En esa época quedaba mejor matar robots que matar a gente. Suba, señor. Estamos listos para despegar. Perfecto. ¡Uah! Son como marines. Son marines. De espíritu americano. Da igual que mueran tropas americanas, ¿no? Los rusos utilizan robots. Oh, ha muerto un ruso. Un robot ruso. No sé, me parece muy fuerte esa parte, pero bueno. Ese de espíritu americano, coño. Da igual cuántos americanos mueran. Es por honor, ¿eh? Está. Da igual cómo lleguemos. Salir de ahí. A tomar por culo a mi nave. Aparcado. Niquelado. Me encanta el sistema de combate. Mira, ahí ya va todo chulo. Preparado. Eso es. Los rusos tienen el control total de este sitio. Ya me he dado cuenta. Sal por esa puerta del medio. Así no vamos a pasar en la vida, señor. Quita de en medio. Pues necesito subir. Opciones. Necesito subir la velocidad. Volumen, control vertical, velocidad de la cámara. No, es eso lo que quiero, coño. Teclado ratón, sensibilidad de ratón, aquí está. Al apuntar vamos a subir la... a 70. En el zoom, no, en el zoom es el que necesito subir a 70. Esto mejor 60. 50, 60, 70. Vamos a probar así que tal. Aplicar los cambios. Guardando puntos fijos. Me mola, ¿ves? En plan, es un ahí como un modo de futurista. Vale. Vale, ahora apunta más rápido. Más rápido, mejor. Es americano. A ver, estamos hablando. Que me querían.
Vale, armas que tenemos. Vamos a ir con la escopeta, rifle. Vamos con esta. Vamos allá. Hemos dicho que por la retaguardia, ¿no? Pues por la puta retaguardia. Eso es el colega. Eso es. Desde aquí ya no sois tan fuertes, ¿eh? Vale, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos aquí, vamos acá. Ah, qué mierda. Cuidado, está cayendo una nave aliada. Me cago en la... Venga, 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 venga. Oh, sí, oh, sí. Oh, marines. Sí, ahí pone el título, marines. Vale, vamos a buscar alguna cosa por aquí. Muy bien, venga, uy, pasa. Han tirado al grandullón. Protegerlo. Ayudar al grandullón. Vale, vamos allá. Vale. Están todos caídos por el suelo. Yo voy deslizándome como un campeón. ¡Soy tu puto Dios! Mira. Ríndete. Yo para qué voy andando. Me han puesto tobilleras. Me han puesto rodilleras a eyección. Resultado de la misión, 3.350 puntos. Voy a eyección con las rodilleras, es que son rodilleras super mega hostia aquí. Voy deslizado. A ver qué pasa. La zona de llegadas de aterrizaje 3 está más adelante. Fuerte resistencia en la zona de llegadas. Bravo, avanzad, pero seguid a cubierto. Vale. Entendido. Ha llegado la hora de la verdad. Sam, estás funcionando a niveles mínimos. ¿Yo? Mira comentario. Vale, recargamos. Vamos a cambiar de arma. Para probar un poco la alegría de la casa. Y como digo, si es que es mil mejor. Ya no voy ni con las rodilleras. Ahora tengo el culo a eyección. Madre mía. Me has pillado surprise, tu hijo de perra. Bidones de gasolina, cómo no. R, vale. Me quedo con la primera, me gusta más. Venga, atentos, muchachos. Parece que hay fiesta por todos los lados, ¿eh? Voy a tener que ir por la retaguardia. ¡Eh! ¿Qué hace hasta aquí? Maldito bicho. Vale. Toma un zumito. Madre tú, ¿pero qué es esto? Tenemos aquí la guerra mundial. Hay de todo por esta zona. Tú, tío, estoy pegando y no sé cómo decirte que no. Sí. Eso es lo que yo quería, granadas. Vamos a tirar un poquito de granadas.
Ya lo tengo todo controlado. Mira, me voy. Algo más. Eso es. Con artillería más rápida. Ah, maldito ángulo. Eso es lo que te quería. ¿Eso qué puñetas es? ¿Campo de fuerza? ¡Oh, son ellos! ¡Surprise, motherfucker! ¡Vacío! Me he traído la escopeta para deciros ahora. Nah, la escopeta no me gusta tanto como otras. Vamos a cambiar el arma. Me lo llevo. Ya. A ver. Quería darle en la puta cabeza. Un buen ángulo necesitaba, madre mía. Vale. Acercan refuerzos enemigos a vuestra posición. ¿Hay alguna otra forma de subir ahí arriba? Parece que no os queda más remedio que luchar. Estoy viendo cómo se cambia la maldita granada, pero no lo sé. Me gusta. Sí. Toma un zumito. Vale. Bueno, por suerte los objetivos son que son rojos. De eso no pasan. A ver, vosotros tenéis ahí una fiesta montada que no tiene ningún sentido. ¿No parece haber un rojo por aquí? Muérete. Que te mueras. A ver, tenemos por aquí. Revienta de una vez. Bueno, chicos, un poquito más. Venga, ahí estamos. Le revienta la cabeza. Vamos, vamos, te queda nada. Ven a mí, ven a mí. Vale, vale, ya está. Zona despejada. Vale. Ay. La principal, vale, ya la he visto. Sam, los demás, cubridles. No es lo que quería, pero servirá. Vienen dos vehículos enemigos por la retaguardia. Preparaos para interceptar esos vehículos. Esto me va a venir bien.
Fuera de complicaciones. ¿Teniendo una matacha? Una fuente de calor en la superestructura. Necesitaré más información. Un poquito más. Es posible que se trate del robot ruso KNRB0 Argus, el que tanto revuelo causó la cumbre sobre control armamentístico. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué me estás con? Necesitaré un arma más grande. Madre. Es el modelo monocasco. Reducir el espesor de su para incorporar más armas. Seguro que la caja exterior es tan resistente como cabría. ¡Cabrones! ¡Cabrones! Madre mía. Arma nada más no poder, pero pasan de pintarlo bien. Haré que se lo piensen dos veces la próxima vez. Dígase. ¿Alguno más ha dado cuenta del abeigardo que tengo delante? Pero, tío. Vale, se acaba de cargar mis protección. Motherfucker. ¿Cambiamos una artillería más rápida? Sí, 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 sí. Esto me gusta más. Lo que no me gusta es cómo acribilla ese puto bicho. Vale, vamos allá. ¡Mira la carita! Sonríe el pajarito. Uf, ya no sonríe más. Al menos estamos bajando el nivel. ¡Soldados! Más os vale correr. Es que no puedo ni cubrirme. Cargar las torretas, que no tiene mejor que no nos dispare. Es que si me escondo aquí, se lo carga. Fijo, ya verás. ¿Qué pasa? Núcleo de Argus. Sobrecalentando. Es increíble, o sea, cuando la armadura se sobrecalienta, se le abre todo para que respire. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bombas. Quiero hacer una cosa. Opciones. Tecla de ratón. Vale, vale. Vale, vale. Vamos a cubierto. Turbo. Vale. Disparar arma cuerpo a cuerpo. El cuerpo a cuerpo lo voy a cambiar por esto. ¿Hay un agacharse? No. Ir hacia adelante, hacia atrás. Vamos a ponerse a cubierto. Turbo, disparar arma. Apuntar. Lanzar granada, ya está. Evasión táctica. Los tipos de arma. Abrir el menú. Omitir, activar bomba. Vale. Mirar a la izquierda, mirar a la derecha. Tontería. Vale, o sea. Podría ponérmelo de ponerme cubierto de segundo, pero a ver qué tal. Vale, entonces. A ver qué tal ha quedado ahora. Necesito que tenga sensibilidad buena, todo, ¿sabes? Vale, sí, con esto pego. Y con esto me pongo a cubierto. Vale, genial.
Disparad al núcleo. No sois burros. Perdón, es que me he dado cuenta de una cosa. Que es que lo que voy a hacer es... De esto nada. No. Sobre... Vale, eso es lo que quiero. No. Sí, sé que es una tontería. Vale, entonces lo que verías, cuerpo a cuerpo. Base, base. Tío. Este. Y granada. Es que granada es la de G. ¿La F qué es? ¿La F es algo? No, la F no es nada. No, la E, la F es lo que hace la granada. Por poner algo, ¿vale? O sea, lo acabo de cambiar y no se me ha cambiado, genial. Perdón, pero es que no se ha cambiado. Ponemos a cubierto la E. Y aquí ponemos esto, por ejemplo. Y luego cuerpo a cuerpo esa y lanzar granada, que sea la F. Y ya está, no se me ocurre nada de poner en la tecla abajo. O sea, hay una tecla que no uso para nada el ratón. Pero bueno, normalmente me gusta que todas las teclas que tengo tengan una función. Pero si me faltan funciones, no me voy a quejar. ¡Bombica! ¡Di que sí! Vamos allá. Buah, cuidado, chavales, que me estáis cargando. Cargador vacío, genial. Se acabó. Dios, pero tío, poneos al cubierto. Pero qué locura de muerte es esa. ¿De transformación? Que hay que volver a matarlo. Venga, tú, y me quedo sin munición. Pero ya, escopetazo limpio. ¡Tan escopetazo contra todo tu puto cuerpo! Es que, tío, esto ya no tiene sentido. Necesito munición. Oh. Sal de ahí. De capullo. Y está aquí como si nada. Vamos a ver, grandullón. ¿Cómo te lo digo? Que te dé un flux. ¿Qué me estás contando? Genial, la bomba. Lo de que te recoge las cosas con la R no me parece normal. Muérete ya, maldito robot.
Ya va siendo hora, ¿no? Eso es. Sí, no me jodas. Wow, ya está, se acabó. Eso ha durado. Chulo, chulo, putas. Vaya fiesta que tiene este hombre aquí. Hola, tú, venga, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Eso es, eso es, eso es. ¿Pero qué es esto, tío? Mira lo que escupe. Es un Iron Man de tamaño grande, grande. Eso es. Oh, oh. Venga, 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 venga. Esto es como el God of War. Y... ah, oh, me ha reventado. Otra vez el cargador vacío. Claro que sí. Sí, tranquilamente, yo no tengo ninguna prisa. ¿Se ha quedado congelado? ¡Hala! Genial. Y otra vez sin munición. Por favor, que alguien me lo explique. ¡Hola, tío! ¡Hola! ¿Quieres movida? Pues tengamos movida, hijo de perra. Ala, 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 ala. Venga, 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 venga. Con esto, qué rapidito. Misión cumplida. Bien hecho. Si tú lo dices. Venga, vamos. No tenemos tiempo que perder. No tengo munición de ningún tipo. Con mucho gusto. Acabo de gastar mi último cartucho. Abrí la puerta principal. Bravo, proceded por la puerta. Quedad cerrada hasta que lleguen refuerzos. Vuelvo a las mismas, por favor, que alguien me dé munición. ¿Tenemos el teletransporte para desplazarnos por la colonia? Seguimos probándolo en Darna. ¿Lo habéis intentado con humanos alguna vez? Lo único eso que sirve, o sea, munición poquita. No, lo probamos con una rata y acabó con la cabeza metida en el culo. No exagero. Supongo que hacéis lo que podéis. Pasarán otros 3 años hasta que podamos conseguir lo mismo. Franco. Os vais a encontrar con tropas aliadas más adelante. Os mando las coordenadas. Genial. Bravo, avanzad. Vamos allá. A ver qué más tenemos por aquí. No, escopeta no. Me voy a divertir.
Eso es. Atacando por retaguardia. Vale, vamos a ver qué tienen los chiquitos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada. Eso es, fuego a discreción. ¿Vale algún nuevo objetivo? Con esta arma, es que la manzanita. Descarga eléctrica para todos vosotros. Ya empiezan con los tochos. Nada, una aturdidora y a acribillarlo. Pero qué puta cabeza tiene ese bicho. ¿Será posible? Muérete ya, bicho del demonio. Y tanto. Esto me va a venir. Seguro que no puedo poner que coja las cosas así en plan teclado. Lo de la RRR, ahí está. Recargar. Nada, no me sirve nada eso. Yo me voy a preferir a coger las cosas de otra manera, pero bueno. Vamos para arriba, venga. Cuidado. Por todos lados. Vale, vamos a empezar primero con un francotirador. Liberemos a uno. Creo que este tratamiento de choque me ha curado los problemas de espalda. Seguro que puedes conseguir uno en eBay. En eBay. Sí, cambiar de lado, que estoy aquí. Hola, capullo. Sí, es difícil elegir entre un lado y el otro cuando te grillan por los dos. Vale, pues vamos allá. Liberado. Gracias.
Creía que no vendría nadie a por mí. Vale, vamos a probar. Adiós a tu cabeza. Vale, el tercero. Gracias, ¿has liberado a los demás? Sí, ya están a salvo. Pobres, con lo bien que se está atado. Lo tengo que oír. La puerta está abierta. Debería haber un ascensor al otro lado. Vale. ¿Lo habéis oído? ¡Nos vamos de aquí! ¡Huid hasta el ascensor! Estoy todo loco. Granado. Vamos, asoma el morro. No, pues entra por ti. Di hola, mi amiguito. Me lo llevo. Y se acabó. Está interesante. Sí, sí. Mucho. Leales hasta la muerte. Vale, pues lo dejamos aquí. Pero estos dos no guardo, creo la pantalla. O sea, si de opciones como antes lo de atrás, me hace clic, clic, ¿no? Sí, yo creo que ya está. Vale, pues vamos a pantalla de título. Vale, pues pinta bien, está, desde luego, está muy bien este juego, el Vanquish es brutal, brutal, me encanta. Así que nada, de momento por hoy ya hemos visto suficiente, lo retomaremos el próximo día. Así que, un saludo para todos.